reporteros, policías, y trabajadores, que atendían una volcadura, en la carretera México-Toluca, alrededor de las 15 horas, fueron embestidos por un tráiler que se quedó sin frenos, a la altura del municipio de Lerma en el Estado de México. La pesada unidad, que transportaba vigas, fue embistiendo vehículos por toda la carretera, y dejó como saldo una persona muerta, y 11 heridos. Un video en redes sociales, muestra el momento en que policías, trabajadores, y reporteros de diferentes medios, se encontraban en el lugar donde previamente un tráiler se volcó, y derramó su cargamento. Algunos corrieron, y saltaron una viga de contención, y así pudieron salvar la vida. La cabina del tráiler quedó envuelta en llamas, tras el impacto, mientras que las vigas quedaron regadas en la cinta asfáltica.